Jeromín a Juan de Austria. Situada en tierra de Campos y cerca del talud que anuncia los Montes Torozos, Villa García de Campos conserva la huella de su hondo pasado. La historia de la villa está vinculada al matrimonio formado por Luis Quijada y Magdalena de Ulloa, a quien el emperador Carlos V confió la tutela y educación de su hijo. Luis Quijada, general de la Infantería Española, fue mayordomo mayor y hombre de confianza de Carlos V, acompañándolo en todas sus campañas hasta su retiro y muerte en Yuste. Magdalena de Ulloa era hermana de Rodrigo de Ulloa, primer marqués de la Mota, perteneciendo por tanto a uno de los linajes castellanos más ilustres. El 24 de febrero de 1547, nace en Ratisbona, Alemania, el hijo fruto de la relación entre Carlos V y una cortesana llamada Bárbara Blomberg. A la madre la casaron con un comisario del ejército imperial, llamado Jerónimo Píramo Kegel, y de este tomó el nombre de Jerónimo o Jeromín. Para evitar comentarios en la corte, Carlos V decidió que su hijo se criara en España. Tras su paso por Leganés, el niño llega en el verano de 1554 con 7 años de edad a Villa García. Aquí pasó su juventud, ajeno a quienes eran sus verdaderos padres, siendo educado con los cuidados maternales de Magdalena de Ulloa y bajo la tutela de Luis Quijada, quien prometió no desvelar a nadie, ni siquiera a su esposa, el origen del niño. En Villa García recibió la formación propia de un caballero: lectura, escritura, matemáticas y latín. De la educación espiritual se encargaba directamente doña Magdalena, y un escudero de don Luis, Juan Galarza, le enseñó equitación y el manejo de las armas. Nos encontramos ante los restos del castillo-palacio de los Ulloa, en el que vivió y se educó Jeromín. Levantado en el siglo XIV, perteneció a la corona hasta que el rey Juan I lo cedió a los Quijada. Tan solo podemos tratar de imaginar o especular cómo sería este castillo debido a lo poco que se conserva de él. Era de planta rectangular, siendo sus murallas gruesas y altas, con una doble línea defensiva de troneras. También disponía de aljibe y un pequeño foso perimetral. La torre del homenaje servía de residencia y constaba de planta baja, dedicada a bodega o despensa, dos superiores y una terraza. En 1556, Carlos V abdica en su heredero Felipe II y se retira al monasterio de Yuste. Reclamado por el emperador, Luis Quijada se traslada junto con doña Magdalena y Jeromín a vivir al cercano pueblo de Cuacos. En Yuste, Carlos V pudo conocer al niño, quien le visitaba como paje de doña Magdalena, pero no realizó ningún reconocimiento de paternidad. En septiembre de 1558 fallece Carlos V. A pesar de la discreción de su tutor, empezaron a circular rumores en la corte de Valladolid, según los cuales el emperador había dejado un hijo natural y este estaba al cuidado de don Luis y doña Magdalena. La princesa Juana, regente en la ausencia de Felipe II,
pidió conocer al niño, lo que hizo en Valladolid en mayo de 1559, coincidiendo con el auto de fe del doctor Cazalla. La muerte de Carlos V sorprende a Felipe II en los Países Bajos. Cuando llega a España, desea ver y reconocer públicamente a su hermano, para lo cual se acercó hasta los Montes Torozos durante una cacería cerca del monasterio de la Santa Espina, a la que llevaron a Jeromín. El 28 de septiembre de 1559, en un claro del monte próximo al monasterio, y ante la presencia del duque de Alba y Luis Quijada, tiene lugar este primer encuentro. Buen ánimo, niño mío, que sois hijo de un nobilísimo varón. El emperador Carlos V, que en el cielo vive, es mi padre y el vuestro. Días después, será reconocido oficialmente en Valladolid, incorporándolo Felipe II a la familia real, llamándose a partir de entonces Juan de Austria. Juan de Austria completó su educación en la Universidad de Alcalá de Henares junto al príncipe Carlos y Alejandro de Farnesio. Siguiendo las indicaciones de su padre, Felipe II intentó que abrazase el estado eclesiástico, pero él siempre mostró predilección por la carrera militar. El rey le nombró capitán general del mar y lo rodeó de consejeros de su confianza. Ante la rebelión de los moriscos en las Alpujarras, es nombrado capitán general, sofocando con éxito la sublevación. En la villa de Serón fue herido Luis Quijada, quien falleció una semana más tarde. El Papa Pío V, consciente del peligro que suponía el avance turco, decidió organizar una gran alianza de estados cristianos, uniendo a España y Venecia junto al papado y a los caballeros de Malta. Juan de Austria recibió el mando de la flota combinada de la Liga Santa. En contra de la opinión de Felipe II y de los consejeros que deseaban una campaña prudente y defensiva, Juan de Austria decidió buscar a la flota turca y enfrentarse a ella. Cuando las flotas se avistaron, se produjo una batalla encarnizada de abordajes y cuerpo a cuerpo, donde destacaron los tercios españoles que, a pesar de estar en inferioridad de condiciones, ganaron el que hasta la fecha ha sido el combate naval más sangriento de la historia. En palabras de Miguel de Cervantes, que también participó en la batalla, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros. El Papa Pío V atribuyó a la intervención de la Virgen del Rosario este triunfo de la cristiandad, lo que explica la presencia de la Virgen en la iconografía de Lepanto, que desde las nubes preside las hazañas de los cristianos. Después de la batalla, se enviaron mensajeros a Venecia, al Papa, a Felipe II y a Villagarcía, donde se recibió la noticia con grandes festejos. En 1573, Juan de Austria conquistó Túnez en una rápida campaña y de regreso a Italia trajo consigo un cachorro de león al que llamó Austria. Su hermano, el rey Felipe II, lo enviará como gobernador a pacificar Flandes. En Luxemburgo, conocerá Juan de Austria a su madre y el estilo escandaloso de vida que llevaba. Para no perjudicar su honra, decide enviarla a España, medio engañada, con la ayuda de Magdalena de Ulloa. Fue recluida en el convento de dominicas de Santa María la Real, en San Cebrián de Mazote, y allí permanecerá hasta su traslado definitivo a Cantabria. Juan de Austria, tras continuas campañas militares, morirá de fiebres, estando en su campamento en torno a la sitiada Namur el 1 de octubre de 1578. Felipe II mandará trasladar sus restos al Panteón de los Reyes en el monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Muerto don Luis Quijada y don Juan de Austria, doña Magdalena de Ulloa, atendiendo a la voluntad de su marido, decide mandar construir la colegiata de San Luis para enterramiento de ella y de su esposo. Simultáneamente y adosado a uno de sus muros, se levantó el colegio noviciado. Era de planta cuadrada y estaba organizado en torno a un patio central. Con la expulsión de los jesuitas, decretada por Carlos III, comienza la ruina de este notable edificio, que tras tener distintos usos, finalmente fue vendido por el Estado a particulares. Entre los restos que aún perduran, se encuentra un pequeño estanque de piedra comunicado con el acueducto que llevaba el agua hasta el colegio. Los nuevos edificios se volvieron a construir a mediados del siglo XX. Situado parte en las nuevas construcciones y parte en las antiguas, se puede visitar un didáctico y bien ambientado museo que contiene interesantes tallas religiosas, pinturas y una gran cantidad de ropajes litúrgicos. Construida de nuevo en el siglo XX, en la Sala de los Fundadores se respira el ambiente de la época. Presidiendo una de las paredes, se encuentran los retratos de Luis Quijada y Magdalena de Ulloa, separados por un tapiz que contiene el escudo conjunto de estos. Al fondo de la sala hay una gran chimenea para mitigar los fríos de Castilla, y a ambos lados dos extraordinarias copias del Greco. Encima se puede contemplar un crucificado de terracota de la escuela de Juan de Juni. A ambos lados de la puerta se encuentran los escudos policromados del siglo XVI de los Quijada Ulloa y entre ambos una pintura en cobre de la Escuela de Rubens que representa la Batalla de Clavijo. En la Galería de Pintura hay, entre otras obras, seis grandes lienzos del siglo XVII del admirable pintor de perspectivas Francisco Gutiérrez, que narran episodios bíblicos y evangélicos. En la siguiente dependencia, conocida como Sala de Lepanto, destaca el famoso Cristo de Lepanto, que acompañó a Juan de Austria en todas sus campañas militares. En la sala también se puede ver un lignum crucis, una espina de la corona de Jesús, un cilicio de Santa Teresa, restos de la bandera de Lepanto, así como las prensas de la imprenta que difundió la cultura del mundo clásico con sus textos escolares. En este colegio, el padre Isla tradujo los diálogos de Cicerón, de Senectute y de Amicitia y escribió Fray Gerundio de Campazas alias Zotes. En otra vitrina se encuentran dos cálices y un copón.
y junto a los recuerdos de Lepanto, la sacristía de los capellanes. Ocupando el centro de la sala, se encuentra el facistol con los cantorales de pergamino del coro de la colegiata. En un lateral destaca la Virgen del Patrocinio de Salvador Carmona del siglo XVIII y en diversas vitrinas se conserva una gran variedad de ornamentos sacerdotales de los siglos XVI, XVII y XVIII. El piso superior lo preside un retablo barroco con los primeros santos de la Compañía de Jesús de Tomás Sierra. Tras la baranda, nuevos ornamentos y un retablo de la Virgen de Guadalupe. Y salimos a la Colegiata de San Luis del siglo XVI, considerada el Escorial de Campos. Mandada construir por Magdalena de Ulloa como panteón para su esposo y para ella, su estilo herreriano sirvió como modelo para otras iglesias jesuíticas. Los planos fueron diseñados en 1572 por Rodrigo Gil de Ontañón, siendo los maestros Juan Escalante y Juan Vega los encargados de su ejecución. Pero dos años después de iniciada la construcción, tras un pleito con el que Rodrigo Gil no está de acuerdo, Pedro de Tolosa, aparejador del Escorial, se hace cargo de la dirección de la obra, eliminando todos los elementos del goticismo original, dando lugar a una iglesia de estilo más moderno. De planta de cruz latina, con pilastras de capitel corintio, está cubierta por bóveda de cañón. En el grandioso interior destaca el retablo del altar mayor diseñado por Juan de Herrera, imagen del templo de El Escorial. Fue realizado por Juan de Torrecilla. En lo alto hay una estatua de San Luis IX, titular de la colegiata. Los relieves están labrados en alabastro y representan escenas de la vida de Jesús. A un lado del crucero se encuentra el retablo dedicado a Francisco Javier. Y al otro el de San Ignacio de Loyola, con una magnífica talla de Gregorio Fernández. La Capilla del Relicario es una iglesia en miniatura, siendo el artífice principal de la mayoría de las esculturas Tomás de Sierra. En este interesante marco arquitectónico, las figuras forman uno de los conjuntos capiteles de la escultura española. La devoción de Magdalena de Ulloa hacia las reliquias convirtió a esta casa jesuítica en la que más y mejores reliquias llegó a atesorar. Esta capilla relicario, dedicada a la Inmaculada Concepción, se debe a Inés de Salazar y Mendoza.
Debajo del altar mayor está la cripta, terminada por Magdalena de Ulloa antes de morir en 1598. En el suelo, bajo una sencilla losa de piedra, se encuentra enterrada junto a su esposo. El conjunto está presidido por una tabla del Calvario del siglo XVI. La sacristía de los jesuitas se encuentra detrás del altar mayor de la colegiata. En ella puede contemplarse una espléndida colección de ornamentos sagrados y sobre mesas, en vitrinas, una gran variedad de documentos históricos. Y subiendo por esta escalera del siglo XVI, llegaremos a la capilla del noviciado. Fue mandada hacer por Magdalena de Ulloa, y en ella se guardan los restos mortales del padre Baltasar Álvarez, primer rector y maestro de novicios de Villagarcía. El retablo es de estilo barroco y contiene muy buenas esculturas. Cuenta con una virgen del estilo a las de Gregorio Fernández. Entre un conjunto de medallones ovalados de Tomás de Sierra se encuentra la talla de San Francisco Javier. Junto a la de San Francisco de Borja se encuentran otros medallones con los mártires de Japón y el Padre Hoyos. Aunque todas las piezas son de gran calidad artística, la más atrayente por su tamaño es una talla policromada de San Ignacio de Loyola. Visitar Villagarcía de Campos es regresar al siglo XVI. Villagarcía representa una ventana abierta a la historia de Castilla y de España. Forma parte esencial de la España imperial, cuyos personajes más importantes se hallan íntimamente ligados a ella. El emperador Carlos V, su hijo Felipe II, Juan de Austria, vencedor de Lepanto, Luis Quijada, mayordomo del emperador, Magdalena de Ulloa, gran benefactora de la Compañía de Jesús, cuyos miembros junto con el rey Felipe II impulsaron la contrarreforma religiosa en Europa. Villagarcía, que dependió de la corona, pasó a ser señorío de Gutiérrez González de Quijada a partir de 1390 por deseo de Juan I de Castilla. Pero el máximo esplendor de la localidad llegará a través de uno de sus descendientes, Luis Méndez Quijada, a quien Carlos V y Felipe II tenían en gran estima. El antiguo monasterio benedictino, dependiente de la abadía de Sahagún, las parroquias de San Salvador, San Boal y San Pedro Apóstol y el Hospital de la Magdalena
otorgaron a esta histórica localidad un aspecto de grandeza señorial, a pesar de que nunca tuvo muchos habitantes. En torno a Villagarcía se encuentran los Montes Torozos, escenario de juegos y correrías a caballo del joven Jeromín, siendo también un lugar donde la corte acudía a cazar. El río Bajoz ha sido retenido cerca del monasterio de la Santa Espina, dando origen a un embalse que, aunque es de escasa profundidad, constituye un valioso humedal dentro de los Montes Torozos, convirtiéndose en un enclave de alto valor ecológico. Tal vez, quien mejor ha sabido valorar y unir la figura de Juan de Austria y los restos del castillo ha sido Ventura García Escobar, cuando en 1854 escribió: "El lugar donde moran los hombres inmortales queda consagrado para la posteridad. Esas rotas murallas y silenciosos solares inspiran veneración y entusiasmo. Ahí dentro se solazó en infantiles juegos el héroe de Lepanto. En este apartado recinto pasó sus primeros años el hombre insigne, cuya fama no había de caber en el ámbito del mundo. Bajo esos torreones serenos ocultó su regio linaje el príncipe invicto, que logró ser más grande que su mismo rey".